Hoy vamos a hacer estas deliciosas sardinas rellenas de tomate seco en conserva o confitado con una base de verduras. Es una receta que es fácil de elaborar y está muy buena. Es muy rica en nutrientes y os va a gustar. Vamos a ver cómo se hacen. Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser 12 sardinas para dos personas. Unas hebras de azafrán, una berenjena, pizca de sal, un pimiento rojo, un pimiento verde, medio vaso de vino blanco, unos 6 tomates secos en conserva o confitados. Tres huevos ya batidos y la harina para rebozar, unos 200 gramos. Vamos a comenzar troceando las verduras y las vamos a cortar en bastones. Una vez cortadas las verduras, en una sartén pondremos un chorrito de aceite e añadiremos las verduras. Les pondremos pizca de sal y pocharemos hasta que estén blanditas. Ya pochadas las verduras, le vamos a incorporar unas hebras de azafrán. Añadimos medio vaso de vino blanco y dejaremos evaporar el alcohol hasta que reduzca. No le pondremos la tapa para que así pueda evaporar el alcohol. Por otro lado, hemos limpiado las sardinas y les hemos quitado la espina y la cabeza. Y ahora comenzamos a rellenar con un tomate seco. Cubrimos con otra sardina y hacemos una especie de bocadillo. Para el rebozado comenzamos primeramente poniéndoles harina, rebozándolas en harina. Le quitamos el exceso que pueda tener. Y las vamos a ir pasando al huevo batido. En el huevo batido les daremos la vuelta para que se rebocen por ambos lados también de huevo. Ahora procedemos a dorar las sardinas. Para ello pondremos en una sartén abundante aceite y comenzamos a colocar las sardinas. El aceite que sea vegetal.
para que no impregne mucho el sabor, porque si ponemos de oliva sabrá demasiado la sardina a oliva. Una vez doradas por un lado, que han estado un par de minutos, les damos la vuelta y doramos por el otro lado. Doradas por ambos lados, las vamos a ir retirando a un plato con papel absorbente. Esto lo hacemos para retirar el exceso de aceite. Ahora es el momento de presentar el plato. Para ello vamos a colocar en la base las verduras y ya encima colocaremos las sardinas rellenas. Os animo a que hagáis este plato porque os va a gustar mucho.